¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a estas entrevistas clásicas de un servidor. Lo que vamos a escuchar a continuación es una entrevista con el periodista Jaime Maussan. Fue realizada en el año 2004 en el contexto general del famoso video liberado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted recordará que en aquellos entonces se hablaba mucho de que podrían ser centellas, algunos otros aseguraban que se trataban luces de los pozos petroleros en el estado de Campeche, en el sureste de la República Mexicana. Sin embargo, vamos a escuchar a continuación la investigación profunda, la investigación directa que hizo Jaime Maussan, para que nos quede muy claro lo que en aquellos momentos se pensaba en torno a este incidente. Así que bueno, sin mayor preámbulo, vámonos inmediatamente, vámonos con Jaime Maussan. Y bueno, Jaime, pues en los últimos días se ha dado pues una controversia muy interesante pues sobre estos videos que presentaste en el principal noticiario de Televisa con Joaquín López Dóriga y que se desata pues una andanada de dimes y diretes entre la comunidad escéptica, entre los científicos que dicen que son centellas. Pero en sí, Jaime Maussan, ¿qué podemos pensar? Bueno, que estamos frente a un fenómeno muy difícil de explicar por una serie de factores, porque aparece en el radar, porque solo es visible a través de una cámara infrarroja, porque tiene un comportamiento inteligente, porque uno de los aspectos que menos se ha mencionado fueron las velocidades que detectó el radar de algunos de estos objetos, desde 60 hasta 120, 180 y 300 nudos, pero de manera instantánea, paraban, frenaban, giraban. Y todo esto, pues, desde luego que nos habla de un comportamiento que es fuera de lo usual. Creo que uno de los aspectos más importantes que tampoco se ha tomado muy en cuenta es la reacción del piloto ante el fenómeno. Sí. Ya que aunque no lo veía, de acuerdo al FLIR, le reporta que tienen dos o tres objetos delante del avión. Luego el radar reporta dos objetos detrás del avión. Es decir, que sintieron que estaban rodeados. En ese momento hubo temor. No quiero decir miedo, pero sí temor. Y entonces el piloto Castañón decidió apagar las luces de navegación. Esto, con todo respeto, no creo que hubiese sucedido ante un fenómeno natural. Además, la duración del mismo. Mira, creo que hay una confusión. En verdad, la cinta dura 30 minutos. 30 minutos. En ella se puede escuchar el seguimiento que se le da a estos, al fenómeno, casi durante todo el tiempo, como 25 minutos. Pero ya las imágenes en sí, ya la persecución o el evento dura 11 minutos. Yo quiero ser muy claro para que después no se vayan a hacer malinterpretaciones, ¿no? Sí. Sin embargo, aún así, 11 minutos es mucho tiempo. Otro aspecto que tampoco se ha tomado muy en cuenta es que estos objetos en primera instancia estaban a más de 38 millas de distancia. Además, se le da un seguimiento. No han visto muchas partes del video aquellos que están saltando a conclusiones muy apresuradas. Creo que comportamiento científico ha sido dejado de lado para, ocupar titulares de periódicos o para tratar de quitarle algo que puede llegar a tener tanto peso. Pero el hecho es de que cómo se ponen a hablar de una serie de cosas y que si son centellas, yo no sé si una centella puede ir siguiendo y siguiendo y siguiendo a 38 millas de distancia. Yo creo que no. Ahí está el video. Jaime, para los amigos que han estado escuchando en los últimos días y leyendo en los periódicos las opiniones de los científicos, ¿crees que la comunidad científica se haya quedado corta en sus explicaciones de este video, de este fenómeno? Mira, creo que la comunidad científica está tremendamente presionada, sobre todo como este caso ocurrió en México, pues son los científicos mexicanos los que tienen que saltar al frente y tratar de darle una explicación, la que sea. Si tú te das cuenta cuántas versiones han dado, fíjate, luego ya estaban diciendo, fueron globos, ¿no? Y resulta que el meteorológico, el satélite GOES, dice que no hubo ni un globo. Se checaron fuentes, no hubo ni uno. Uno se soltó, creo que por la mañana de ese día en Mérida. ¿Tú crees que haya sido ese? No. Entonces, no fueron globos. Luego, ¿qué se dijo? Que eran restos de un asteroide. Inmediatamente, ¿no? Ah, tiene que ser. Sin investigar, sin ver. ¿No te parece que está siendo anticientífico? Luego que fue basura espacial. Ya después todo eso fue dejado de lado. No, algunos mencionaron la posibilidad de que fueran aviones invisibles. 11 aviones invisibles volando en formación sobre México
me parece algo demasiado arriesgado y aventurado, sobre todo cuando no hay un solo reporte en el mundo de que esta tecnología pudiese existir, considerando que realmente pudiese algún día haber un avión realmente invisible. Se dijo incluso que habían sido misiles. Y lo dijo un premio nacional de ciencias. ¿Esto es peligroso, Jaime? Yo te repito, están saltando a hacer conclusiones muy apresuradas y yo te aseguro que esta versión de las centellas va a quedar atrás. En una semana va a quedar atrás. Se dijo en los noticiarios que el caso había sido cerrado. Está muy lejos de haber sido cerrado. ¿Por qué, Jaime Maussan? Porque hay miles de científicos en todo el mundo que lo están investigando. Miles, no exagero. O sea, quizá hasta cientos de miles. Y no exagero. O sea, es... superó todas mis expectativas. Este caso, o sea, yo hice lo que tenía que hacer. Lo presentamos en el Noticiero Nacional, adquirió importancia, relevancia y credibilidad. Y a la mañana siguiente se invitó a todos los medios nacionales e internacionales a una conferencia de prensa. A partir de ese momento, el video fue reproducido prácticamente en todas las televisoras del mundo. Si no en todas, en una increíble mayoría. En todos los periódicos, en todas las... O sea, todavía viene mucho más. Seguramente que en México tendremos investigadores muy pronto de diferentes televisoras que van a venir a tratar de hacer una investigación mucho más profunda de esto. O sea, apenas inicia algo que no sabemos de dónde va a llegar. Lo que es muy claro es una cosa. Para que esto sea declarado ya cerrado, tiene que haber un consenso en todo el mundo de que se le ha explicado debidamente. Claro, Jaime, hemos leído en algunos periódicos de que la comunidad científica mexicana está un poco, pues, molesta en el sentido de que la Secretaría de la Defensa Nacional te hizo a ti, a un periodista, pues la entrega de este video en lugar de hacérsela a ellos, bueno, a la ciencia. ¿Qué opinas tú de esto? Pues yo creo que si es un comunicador el que tiene esta oportunidad es para comunicar. O sea, ¿en qué les afecta que esto se haya comunicado? Nadie ha hecho ninguna aseveración, nadie está diciendo nada. Yo no tengo la capacidad para hacer un análisis de tipo científico. Tengo gente que me ayuda y que creo que han hecho un extraordinario trabajo. Pero lo que a mí me correspondía fue lo que hice. Y repito, nunca antes en la historia un video le había dado tantas veces la vuelta al mundo como fue este en los últimos días. Nunca antes un caso en la historia de la investigación del fenómeno OVNI había traído la atención mundial como ha traído este caso. Nunca antes un caso del fenómeno OVNI había reunido a todos los investigadores a nivel mundial alrededor del caso y con el 99% de ellos en favor del mismo. Todos están convencidos. Yo creo que, y muchos de ellos son científicos también, se está proporcionando ya una cinta al doctor Bruce McAbee, asesor de la Marina de los Estados Unidos y un hombre interesado en este fenómeno. También se le está proporcionando otra copia a FLIR Systems, quienes van a realizar su propio análisis, dado que aquí los científicos sugirieron la posibilidad de que el FLIR no hubiera trabajado correctamente. Así es. Jaime, los científicos han dicho que por qué recurrir a agentes, a personas del extranjero, y no hacer estas investigaciones aquí porque con los científicos de la UNAM. Porque yo creo que esto debe ir a más alto nivel, Adrián. O sea, ¿a quién le molesta si son los de aquí? Los de aquí que hagan su trabajo y que lo hagan afuera. Porque mira, a mí, yo creo, yo no sé por qué no se los dio el secretario de la defensa, pero nada más ve cómo han actuado. ¿Tú crees qué hubiera sucedido si se los da? Pues no hubieran dado cualquier explicación, lo hubieran metido en un cajón. ¿Tú consideras eso, ellos mismos nos han dicho que no son de fiar? ¿Cómo no son de fiar? Pues le han dado 10 explicaciones antes de investigar siquiera. Están totalmente en contra, no hay objetividad en su actuar. Pues, si no son objetivos, ¿cómo se les va a permitir que tengan en sus manos estos para que lo oculten? No, aquí lo importante y el reconocimiento popular debe ir hacia un hombre que verdaderamente ha actuado sin precedentes en la historia, el general Ricardo Clemente Vega García. O sea, lo más importante aquí es el ejercicio de libertad, de transparencia que se ha realizado en México. ¿Se han escuchado algunas versiones de que este video viene a ser un distractor de los problemas que a nivel federal se están llevando? Mira, no solamente es en México, también en Estados Unidos dicen que es para distraerlos de la guerra de Irak, ¿no? Y en Europa también. O sea, ¿de qué se trata? Pero o sea, sí podemos considerar que es esto, o que sucede esto. ¿Podemos considerar que sucede esto, que sea un distractor? No, desde luego que no, Johanan. O sea, ¿de qué nos está distrayendo? A ver, dime tú, ¿del caso Ahumada? ¿De los problemas con Cuba? ¿De qué nos está distrayendo? ¿De los grandes problemas nacionales? ¿Cuáles son? ¿Es un verdadero chismorreo político agotador? O sea, ¿de eso es lo que nos está distrayendo? ¡Bendito sea!
Pues caray, a mí me deprime el espíritu cada mañana que me levanto y pongo las noticias para escuchar que un ataque de uno contra el otro y el otro contra el otro y puro rollo. ¿De eso nos está distrayendo? ¿Cuáles son los verdaderos problemas nacionales? Te lo voy a decir. El agotamiento de los mantos acuíferos. Ese es uno de los grandes problemas nacionales. ¿Está eso ahorita en la boca de todos? Los verdaderos problemas nacionales. México es el segundo país que tala sus bosques y sus selvas de todo el mundo. ¿Es eso de lo que nos está distrayendo? ¿O nos está destruyendo del show de los políticos que han acaparado ya los noticiarios, los encabezados de todos los diarios? ¡Por favor! Entonces tú estás en contra total de esta postura. ¿Tú crees que el secretario de la Defensa se va a prestar algo así? Desde luego que no. Simplemente este hombre tuvo en sus manos algo que dijo, bueno, lo dejo en un cajón o se lo doy a conocer a México. Seguramente lo pensó mucho, pensó las consecuencias, lo que podría ser, y a pesar de todo, y con un gran valor, dijo, aquí está, y se lo va a dar a alguien que lo va a dar a conocer, no que lo va a guardar. Gracias a que lo di a conocer, ahora todos los científicos están interesados. ¿Qué hubiera sido al revés? Digamos que se los dan a ellos, ¿quién más se hubiera interesado? ¿Tú crees que hubiera hecho una conferencia de prensa? ¿Tú crees que hubieran ido al noticiero nacional de Joaquín López Dóriga para ponerlo? ¿Tú crees? Sinceramente, la respuesta es no, desde luego que no. Y por tanto, entonces, creo que los objetivos se cumplieron en todos los aspectos. Este es un parteaguas en la historia. Más allá de si el video es lo que parece ser o no lo es. Es un parteaguas por el nivel de libertad que se ha permitido para dar a conocer algo que supuestamente tendría que haber estado clasificado. Porque afortunadamente este video, parte de su valor es el testimonio que estamos escuchando en el momento de quienes son los actores principales, que es la tripulación que iba en este avión. Es muy importante. ¿Tú crees que una centella va a seguir a un avión a la misma velocidad por algunos minutos? Por favor, Johanan, insulta. Insulta el intelecto humano. Digo, yo no quiero ser agresivo, pero los argumentos que se han dado son argumentos desesperados. Parecen patadas de ahogado. O sea, lo que te puedes dar cuenta es que la comunidad científica está en contra de cualquier otra posibilidad, pero en contra virulentamente, no con objetividad. Es algo que tienen que recapacitar, darse cuenta. Bueno, si es, y a nadie le molesta, y si no es, no es. No, voy a demostrar que no es. Tengo que encontrar las razones por las cuales no es, no, porque si no la gente se va a volver loca, va a empezar a fantasear, tenemos que quitarles eso, es un mito, es el mundo y sus demonios, que decía el señor Sagan, no sé. Están empecinados en demostrar. Mira, ¿cómo se atreven a verdaderamente a realizar un veredicto si ni siquiera tienen la cinta en sus manos? Tú explícamelo. Claro que ya ahí ya se empieza a complicar la situación. No, pero ¿cómo puedes hacer como científico decir ya tengo la conclusión si ni siquiera has visto todo el video? Jaime, cuando el secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega, te hizo entrega de este video, ¿cuál fue el compromiso que tú adquiriste? Ninguno. No hubo compromisos, no hubo condiciones. Me dijo solamente que cuidara la buena imagen del ejército mexicano, lo cual he tratado de hacer. Sí. Me dijo que fuera honesto y que si yo lo investigaba y yo decidía que esto era real y que debía demostrarse al pueblo de México, que contaba con la autorización de la Secretaría de la Defensa para hacerlo. Esto lo dije y creo que se ha demostrado. O sea, no estoy inventando absolutamente nada. Lo más sorprendente es que no hubo ninguna condición, no hubo ninguna censura. Yo entrevisté con toda libertad a los pilotos, pero con toda libertad. Esto es sin precedentes. Claro, en esta charla que tuviste con los pilotos y con este mismo secretario, señor Clemente, ¿se te dijo en algún momento, se te dejó abierta la posibilidad de que existieran más videos de este tipo? Aparentemente hay un video más, pero me dijeron que no era tan espectacular. No obstante, pues al haber un video más, aunque no es espectacular, resulta muy importante. Ya veremos qué sucede con él. Y la otra cosa es que a partir de este mes empezaron a funcionar aviones mucho más sofisticados para la detección de aeronaves que vienen hacia México con narcotráfico. Entonces, pues ahora vamos a tener la posibilidad de contar, si es que se vuelve a presentar un caso similar, con mejores imágenes, con un equipo más sofisticado. Creo que ese es otro de los aspectos importantes. Si esto es real, va a volver a suceder. Y si vuelve a suceder, Jaime Maussan, seguramente los micrófonos de Radio 13 Noticias te estarán preguntando, te estarán cuestionando, pues ojalá, de estas nuevas evidencias. No se estableció un compromiso conmigo de que el siguiente caso me lo iban a entregar. Yo creo que todo será como condición de qué tan bien se haya manejado, qué resultados se obtuvieron
valió la pena o no. Por eso a mí me preocupa mucho cuando una persona sin escrúpulos simplemente pues cuestiona el papel de la Secretaría de la Defensa. Claro. Porque ha sido tan ejemplar que no se vale el tratar de ensuciar un acto de esta importancia, Johanan, y yo no lo voy a permitir. Claro. Porque yo estuve ahí, yo sé lo que me dijeron, yo sé cómo actuaron, y ahora yo estoy comprometido a que se cuide eso. Y creo que si al final es un resultado positivo, porque van a venir a México los científicos a quienes se les mandó este video, los vamos a invitar una vez que tengan los resultados, me voy a permitir presentárselos al secretario de la Defensa, primero y antes que nadie. Sí. Y después, si nos autoriza, vamos a presentarlos a todo el pueblo de México y el mundo. Seguramente, en caso de que esto no reciba una explicación concluyente, se convertirá pues en el caso más importante de toda la historia de este fenómeno y una de las noticias más relevantes también de toda la historia de la humanidad. Jaime Maussan, ya por último, para todas las personas que en este momento nos sintonizan en toda la República Mexicana, repítenos de favor, ¿cuál es la importancia de este video que fue presentado en los medios de comunicación? La importancia es que se trata de un acto de libertad realizado por las Fuerzas Armadas de un país, donde se ve un video que con objetos que no son visibles a los ojos, un video que hasta hoy es inexplicable y que podría llegar a convertirse en la evidencia más trascendente de la historia en lo que se refiere a la investigación del fenómeno OVNI y, sin duda, una de las noticias más influyentes, más determinantes que puedan cambiar el curso de la historia de la humanidad. Como ustedes se han dado cuenta, realmente es una entrevista muy reveladora, una entrevista que nos da muchos detalles en torno a esto que ha sucedido sobre el famoso OVNI de la Secretaría de la Defensa Nacional, que por primera vez en la historia se daba a conocer cómo las autoridades militares estaban captando en la visión infrarroja a objetos voladores no identificados, algo que era impensable en esos momentos que pudiera llegar a las manos de los cazaovnis. Al 2017 es normal, de cierta manera. Al 2017, como que nos estamos acostumbrando a este tipo de incidentes. En el 2004 no, en el 2004 era completamente distinto el escenario, el panorama. Y por eso mismo, este día les he presentado a ustedes esta entrevista con Jaime Maussan, para que nos quede muy claro la investigación que se realizó en el año 2004. Así que la invitación a todos ustedes a que estén muy al pendiente de las entrevistas clásicas de Johanan Díaz aquí en mi canal. La invitación para que usted se suscriba a este canal. La invitación para que usted me siga a través de mis redes sociales en Twitter, arroba Johanan Díaz, en Facebook, Johanan Díaz Oficial, en Instagram como Johanan Díaz y desde luego, pues que usted forme parte de esta insólita experiencia. Me nombran Johanan Díaz Vargas. Hasta la próxima.